A ver, Bandola, está ya bien limpio. Está su Mopar Performance de Aneta, no de con el Dr. Simi. Esos, ¿qué onda? ¿Le podemos uno cuando se chinga el tuyo del Dr. Simi, güey? No, hombre, ¿qué? Bueno, está limpio. Ya está limpia la cabeza. Son las 3:20 de la tarde. En una hora, aprox, debe estar jalando. Un poquito más, un poquito menos. Seguimos con el proceso, ahorita la vamos a montar y empezar a armar toda la periferia. Seguimos. 3:31, banda. Ya está levantado el carro. Ya está montada la cabeza. Y aquí el Inge Corral ya le está dando su torque, porque yo soy el chalán, el que le pasa la herramienta. Él es el autor intelectual aquí del jale. Qué serio, güey, qué pinche seriedad, güey. Una sonrisita, ¿eh? Una sonrisita, sí, güey. Saludos, banda, aquí andamos. Eso. Aguantando el calorcito. Y sí, vaya, vaya que está perrón el sol. Pues 3:32, banda. Yo creo que 40 minutos, una hora. Ya está jalando el carro, pero seguimos reportando. Ah, por cierto, ahí está el Mopar, para que no digan que a Chonita la bolsearon, ahí está el del Dr. Simi. Torqueado, banda, ya estamos por poner aquí la tapa de punterías. Obviamente no le iba a cambiar el empaque de la tapa, porque se supone que ayer se lo cambiaron. Pero esto es lo que pasa con los empaques de Orma Autopartes en marca Kartek, quedan más grandes. Si lo ven, miren, queda más grande. Está uno aquí moviéndole y no queda. Tiene que ponerle uno muy a huevo. Nomás para que chequen. Al rato voy a ir a Orma. Nomás a comparar un Kartek para demostrar que esa madre es Kartek. Pero bueno, ahorita aquí seguimos armando. A 5 minutos nos estuvimos haciendo pendejos. Ahí está el empaque. La neta, me harté. Pinche empaque está, ¿qué, güey? Como una pulgada más grande, algo sí, por el estilo. No embona. No embonaba bien, nomás quedaba salido de un pinche lado, le metías y se salía del otro. Ya ahorita nos fuimos a conseguir este empaque, miren. Ya quedó bien acomodado al puro vergazo, como debe de quedar. Otra rayita más para el tuerquitas. Esos empaques yo los he visto y los he comprado, de hecho, en Orma. Pero lo voy a demostrar que son los empaques de Orma. Seguimos. Banda, 4:50. Ya acabamos de armar abajo. Escape, mangueras de agua, sincronizada de tiempo, gasolina, vacíos, las mangueras del intercooler, filtro, todo. Ya le estamos echando agua. Vamos a ver si prende, Inge. Échale power, a ver. Chance no jala. ¿Qué tal que nos pusimos igual que el tuerquitas? ¡Ay, cabrón! Hasta se asustó. Hasta se asustó de... Nomás de enseñarle la llave, prendió el hijo de la chingada. No, pinche Inge Corral, es usted la mera verga. ¿Cuándo me va a dar jale en su negocio? Pues ahí está, banda. Ahí está corregido lo del tuerquitas. Ya saben, no vayan con el tuerquitas, porque el tuerquitas me cobra más barato. El tuerquitas es mi compa, el mecánico chorcolatín que se topan en la calle. La neta, yo considero que buscan una persona especializada en su tipo de carro. Ya lo he dicho, si traen un Zuru, vayan con un cabrón que arregle puros Nissanes, de preferencia Zurus. Que traen un Chevy, vayan con un cabrón que arregla puros Chevys o puros Chevrolets y así. ¿O qué, Corral? ¿Qué les...? Sí. No, que busquen ahora sí el especialista de cada modelo, como aquí, el Arthur. ¿Recomiendas el que les cobra más cara, más vara? Mi vecino me cobra más vara. No, y eso. De eso, lo barato siempre sale caro. Y muchas veces hasta 3 veces más caro. ¿Y al último? ¿Qué pasa, güey? Ah, pues. Se lo vienen trayendo al que debieron de habérselo traído al principio, ¿no? Y se hubieran ahorrado mucho. Tiempo, dinero, esfuerzo,
corajes y demás. Tiempo, más que nada, tiempo. No, y el dinero, güey, porque a ti te regalan el dinero. Nadie. Ni a mí tampoco me lo regalan aquí. Estamos todos marranos. Bueno, ya Corral medio se dio una lavadilla, pero pues esto no es ya gratis, banda. La neta, pinche conocimiento, la herramienta y todo, pues cuesta. Así que así cerramos el video de este carro, banda. Nos vemos.